Poquito. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cabo Care. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Ramírez, coordinadora de asuntos clínicos para Cabo Care. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, queridos odontonautas. El día de hoy es para mí un gusto presentar al doctor Jorge Ochoa con su conferencia Tips para determinar la longitud del trabajo. Doctor Jorge, bienvenido. Bienvenidos, queridos odontonautas, a la plataforma de I+D. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Ochoa, como ya lo habían dicho aquí. Le reitero las gracias a la invitación a Cabo Care, a Inteligencia Dental, la segunda vez que estamos por aquí. Muy contentos ahora desde la Ciudad de México. Un poquito nervioso porque estamos en el octavo piso. Pero de ahí en fuera, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación a ambos. ¿Empezamos? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. La plática es un poco corta, de hecho, pero son cosas que son parecían un tanto básicas, pero la verdad es que la determinación de la longitud de trabajo es un paso crítico y el uso de localizadores actualmente ya no nada más es el especialista el que lo tiene que usar, sino todos, absolutamente todos los que hagan endodoncia, ya sea llámese especialistas o no especialistas. Entonces, estos tips van a servir un poquito para, precisamente, que no se nos barra ese paso tan importante que es la longitud de trabajo dentro del tratamiento de conductos. Y voy a empezar con esto, precisamente, de Yuri Kutler, en donde habla acerca de la longitud de trabajo, que es uno de los pasos más críticos, o si no es el paso más crítico durante el tratamiento de conductos. Como pueden ver, si yo no tomo una buena longitud de trabajo, si no tengo un buen localizador, si no corroboro con radiografía, entonces puedo estar quedándome corto o sobreinstrumentando. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen equipo para tomar longitud de trabajo y también tanto equipo
hablando de localizador como equipo radio, también radiográfico, ¿no? Vamos a ver algunos de los tips, voy a empezar a hablar de eso. Y antes, como preámbulo, voy a empezar con estas radiografías y con este estudio, que vean, me llamó mucho la atención, porque precisamente desde mayo del 2014, me llamó mucho la atención, en los Estados Unidos hacen una encuesta y entonces se dan cuenta que el porcentaje de odontólogos generales que están ocupando radiografía digital, magnificación, localizador de ápices y níquel titanio, no quiere decir que el odontólogo general no pueda hacer endodoncia. Pueden hacer endodoncia, todos podemos hacer endodoncia. De hecho, este artículo habla de eso. Todo mundo que hace endodoncia tiene el armamento necesario, vean, al menos en los Estados Unidos, para poder llegar a tener un buen tratamiento exitoso. Entonces, método de conductos y el localizador de ápice, vean, son odontólogos generales hasta retratamientos de estos órganos dentarios, ¿no? Ya los molares son referidos. Pero bueno, vean cómo inclusive en estos aparentemente que no son nada fáciles, los unirradiculares, muchas veces tenemos ahí anatomías complejas, que ahorita precisamente también voy a hablar de eso. Están haciéndolos y lo están haciendo con muy buena tecnología, ¿no? Entonces, este por eso me hizo sumamente interesante antes de comenzar todo esto de la charla. Y voy a empezar con estas radiografías que les decía que pueden ser hasta cierto punto bastante controversiales en redes sociales, ¿no? Porque precisamente todas son hechas por mí, son la misma mano, el mismo localizador, la misma tecnología, el microscopio y demás. Pero voy a empezar con esta, ¿no? Vean, aparentemente es el mismo operador, el mismo localizador, pero podrían decir, en una a lo mejor, si alguien la ve, puede decir, no, pues es que en una no estás limpiando bien, no te quedaste corto, y en la otra estás muy bien, ¿no? Estás en donde debes de estar. Y eso es algo de lo que vamos a tocar un poquito en esta charla, que precisamente se inculca, podemos hablarlo de manera, pues decir, hasta triste desde el pregrado, ¿no? O sea, que si no vemos la lima en la punta, entonces estamos prácticamente mal, ¿no? Esta es otra, ¿no? Vean, por ejemplo, el distal, aparentemente corto, se podría decir que corto, pues si lo ponemos ahí en redes sociales, decir, no, es que sabes que el distal está corto, pero tenemos otra toma mesioangulada, y entonces vemos que estamos donde debemos estar, ¿no? Entonces vemos cómo también las radiografías en cierto punto mienten. Entonces tenemos que empezar a confiar un poco más en los localizadores. Y ahora esta última, ¿no? Esta última, vean, aquí o en los mesiales me quedé corto, o es una anatomía compleja, o qué está pasando ahí. Entonces esos puntos voy a tratar de irlos despejando durante la charla y vamos a empezar a hablar de algo que no podemos evadir, que es anatomía. Y por ejemplo, imagínense que yo termino un tratamiento de conductos ahí, radiográficamente, pero quizás, como volvemos a lo mismo, vean, radiográficamente puede verse bien, pero clínicamente puede estar así. Entonces, vamos a ver cuáles son los tips para poder llegar a una buena longitud de trabajo. Y como les decía, vamos a empezar hablando de algo que no podemos evadir, que es finalmente anatomía. Y todos, absolutamente todos los que hacemos endodoncia, debemos estar bien involucrados con esto que es la anatomía y más acá, ¿no? Que es donde debemos llegar, que es precisamente en apical. En el último tercio, que es la parte más crítica, tenemos tres zonas bien importantes. Tenemos la constricción apical, la unión cemento-dentina, y el foramen apical, que finalmente la constricción apical es hasta donde debemos llevar nuestra instrumentación y nuestra obturación. Ahí es donde debe quedar, ¿no? Entonces, la mayoría de los localizadores, los localizadores se centran en marcarnos en dónde está la constricción apical. Entonces, debemos conocer muy bien esta anatomía, cómo está formada. Aquí está un poquito mejor explicada con otro tipo de imagen. Ahí vemos perfectamente bien la unión delimitada en la parte roja. La unión cemento-dentina, la constricción, que es la parte más pequeña del canal, como decía, hasta donde debemos llevar la instrumentación y la obturación, nuestro tratamiento de conductos, y el último, que es el foramen apical, o es el diámetro mayor, ¿no?, que vamos a tener. Ahora, aquí en esto hay algo bien complicado, porque como podemos ver varios estudios, Cutler ya lo dijo, Cutler estableció que es un buenazo para esto de cuánto mide desde la constricción, cuál es la medida de la constricción apical al foramen, y él dice que es 0.5 o 1.5 milímetros en sus estudios. Sin embargo, hay otros estudios en donde hablan acerca de algunas patologías y la posición de cemento, por ejemplo, cuando hay bruxismo,
Entonces, vemos que tenemos desde 0.5 hasta 3.5 milímetros. Entonces, desde ahí vemos que juzgar una radiografía, una obturación corta, aparentemente corta por radiografía, pues está terriblemente mal, ¿no? Porque finalmente debemos aprender a confiar un poquito más en los localizadores apicales y corroborar con la radiografía. Entonces, vean cómo esto va cambiando poco a poco. Hay diferentes medidas. Y esto, lo que les decía, la anatomía apical que es sumamente compleja. Precisamente hemos visto casos en estos microscopía electrónica de barrido en donde estamos viendo que tenemos inclusive hasta 12 salidas, ¿no? 12 salidas, 3 salidas, 4, 5, 6 salidas. Entonces, es bien complicado, por ejemplo, en algunos casos también llegan a fracasar por esto, ¿no? Entonces, es bien complicada la anatomía apical muchas veces. Y vean, vamos a irnos un poquito a la literatura. Precisamente en este estudio hacen un poco de microCT y hacen reconstrucción de estos órganos dentarios, por ejemplo, laterales, algunos premolares, y ven las variaciones anatómicas, cómo esta variación anatómica afecta en la toma de la longitud de trabajo muchas veces. Entonces, ahí la recomendación, vamos a ver algunas recomendaciones precisamente cuando estemos dudando en dónde dejar el localizador, vamos a ver algunos tips más adelante de eso. Pero vean, ya hay mucha literatura de eso. Entonces, vamos a ir remarcando todo esto más adelante. Ahora, ¿cómo funciona el localizador de ápices? Miren, esto es algo bien importante. El principio básico, este lo descubrió Suzuki en 1942. El principio básico es, finalmente, todos estamos hechos de, todos tenemos cargas en el cuerpo. Entonces, lo que hace el localizador de ápices es equilibrar dentro de él o ver dónde está, equilibrar la carga de la mucosa periodontal con la mucosa oral. Entonces, se pone un gancho en la mucosa del paciente y cuando la lima va llegando a tejidos periodontales o tejidos apicales, entonces tiene que ver que sea la misma que está en mucosa oral, que es muy parecida. Entonces, el localizador va marcándonos que vamos llegando a donde tenemos que llegar, que es la constricción apical, ¿no? Ahora, hay diferentes generaciones de localizadores apicales. Vamos a ver, la primera y la segunda generación tenían ciertos problemas con los electrolitos, es decir, el conducto tenía que estar medio seco, medio húmedo, no, o sea, era bastante complicado tomar longitud de trabajo. Poco a poco fueron desarrollando la tercera generación. Ahí está. Listo. Entonces, me regreso un poquito a las generaciones. Tenemos en la primera y la segunda generación, en donde teníamos problemas con los electrolitos. Entonces, el conducto tenía que estar o muy seco o estaba medio húmedo para no podía estar, por ejemplo, con presencia de hipoclorito de sodio y EDTA, porque entonces no teníamos lecturas fiables. En la tercera generación había un algoritmo que se llama método de algoritmo proporcional, en donde ya teníamos una lectura mucho más fiable, pero todavía teníamos ciertos problemas ahí con obstrucciones apicales y demás, sino fue hasta la cuarta generación, en donde ya se le incluye una base de datos a todos los localizadores, y entonces ya hay medidas estándares en donde el localizador a base de impedancia busca en la carga tanto de la mucosa oral como de el ligamento periodontal para equilibrarlas y entonces ver que están donde deben estar. Entonces, es mucho más fiable, inclusive en estos localizadores, es mucho mejor que el conducto esté húmedo, está lleno todo eso de electrolitos, porque entonces hay una mejor conducción, mucho mejor conducción. Sin embargo, si está seco, también marca, ¿no? Pero si puedo salir, me salgo un poco y regreso. Y entonces tengo una lectura
Vamos con, ya hablamos un poquito de lo que sí, sí se escuchó. Nada más puedo repetir lo último de tercera generación, por favor. Ah, ok. Entonces, en los de primera y segunda generación, todavía hasta los de tercera generación, perdón, teníamos que salir un poquito. Los profesores nos decían, hay que salirnos un poquito y regresar para estar un poco más seguros, ¿no? Ahora, en los de cuarta generación no es necesario, el fabricante dice que no es necesario hacer esto. Sin embargo, cuando hay variaciones anatómicas o precisamente que no estamos logrando tener una buena longitud de trabajo, es bueno hacerlo. En estos de cuarta generación salimos y regresamos. Se quedó como trabado en la computadora. A ver. ¿Se quiere quitar? Ya. ¿Esta flechita? Ya. Puede quitar el panel. Ah, ok. Perfecto. Ya, listo. Listo. Otra vez. A ver. Ya, ahora sí. Nos quedamos acá. Voy a hacer tantito y la voy a poner en la que voy. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Sí. Ok. Listo. Entonces ya, como les decía, hablando de localizadores apicales, tenemos que corroborar con radiografía. Precisamente no podemos aislar uno de otro, y eso ya está reportado en la literatura, y te lo vamos a ver más adelante. Pero precisamente, vean, la radiografía nos da cierta información, pero el problema es que tenemos, en la radiografía tenemos objetos bidimensionales, tenemos las dos dimensiones, perdemos esa tercera dimensión. Entonces, por eso es bien importante la ayuda de estos dos, o sea, ir corroborando radiografía con localizador apical. No podemos prescindir uno de otro. Y este estudio, vean, me gusta mucho, porque precisamente habla o refleja mucho lo que vemos en la clínica, y es lo que les decía. ¿Cuántas veces no entre mismos entonces decimos, no, es que eso está corto, o yo quiero ver la lima hasta apical? Y vean, en este estudio lo que hacen es precisamente tomar longitud de trabajo y llevar la lima, precisamente, o el instrumento, hasta apical radiográficamente, pero vean qué es lo que sucede cuando ya hacen la extracción. Estos dientes que ya son para extracción, vean qué es lo que está sucediendo clínicamente. Entonces tenemos, ahí nos estamos saliendo, ¿no? Entonces, acuérdense de la parte que les decía, tenemos en la radiografía una imagen únicamente dos planos, entonces no podemos ver esa tercera dimensión. Entonces, por ejemplo, Bjorn y Mule hablan acerca un poquito de esto, 85% de los primeros molares, la raíz palatina, tienen una inclinación hacia bucal. Entonces, si yo quiero ver la lima exactamente o el instrumento hasta apical, pues prácticamente voy a estar afuera, ¿no? Igual que 71% de las raíces palatinas de los segundos molares, como les decía, tienen la inclinación hacia bucal, ¿no? Entonces, ya no es un gran porcentaje, casi la mayoría de ellos, no debemos de ver la lima hasta longitud de trabajo. O sea, si está ahí, está bien, pero es muy poca el porcentaje. Finalmente es donde el localizador nos diga. Y luego vean esto, en casos de resorción, también aparentemente queremos ver la lima hasta apical, pero vean, el instrumento ya está fuera. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este artículo? Precisamente es esto. Cuando el instrumento se vea corto, quiere decir que está bien, está cerca del foramen apical, pero cuando radiográficamente el instrumento se vea más allá, entonces, perdón, cuando el instrumento se vea exactamente en la punta de la radiografía, entonces estamos prácticamente sobreinstrumentando y por ende sobreobturando. Entonces la recomendación es que radiográficamente se pueda ver un poco corto, ¿no? Si a los amantes de ver la lima en apical, esto, bueno, mejor dicho, en la punta de la raíz, en la punta radiográfica, no es tan bueno, ¿no? Entonces esto es lo que estamos perdiendo, lo que les decía. Estas anatomías complejas, salidas laterales, estamos perdiendo la noción de la anatomía. Y entonces esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Finalmente nosotros somos los que estamos trabajando y sabemos cómo está la endodoncia. Entonces cuando nosotros autocriticamos la endodoncia, decimos, bueno, pues está bien. Pero finalmente cuando alguien más en redes sociales o algún colega la ve, dice, bueno, pues es que tu endodoncia está corta, está terrible, ¿no? Entonces, finalmente lo que vamos a aprender a hacer es esto, en confiar en los localizadores apicales. Porque pasa esto, miren, una cosa es la longitud del diente y otra cosa es la longitud de trabajo. Entonces, ya Kutler lo dijo, de 60 a 80%
No coincide, no coincide la longitud del diente con la longitud de trabajo, es diferente. Entonces vean lo que les decía, salidas laterales, y no vamos a instrumentar hasta el ápice radiográfico porque si no prácticamente estaríamos sobreinstrumentando. Entonces eso es algo bien importante en el conocimiento de la anatomía, ¿no? Y esto es lo que les decía, ya está prácticamente basado en evidencia que hay que acompañar la radiografía del localizador. Actualmente los localizadores tienen una discrepancia de 0.51 milímetros, que es lo que les decía, los últimos de cuarta generación. Y entonces, si nosotros abandonamos uno de otro, pues vamos a prácticamente estar cayendo en un error, ¿no? Entonces hay que corroborar radiografía con localizador. Y vamos a empezar con esto ya, en sí, de la plática que se trataba. Esto todo anterior fue como un preámbulo. En algunos tips para determinar la longitud de trabajo, precisamente, y van a ser quizás muy, muy sencillos, pero van a ver cómo todo esto va a facilitarles mucho más y van a tener una instrumentación mucho más segura. Ahora, en la radiografía, vean, es importante lo que les decía, una radiografía preoperatoria y una radiografía de longitud de trabajo. Eso es bien importante, y si puedes una radiografía digital, mucho mejor, porque en la radiografía, vean, no debemos obviarla, porque nos va a dar ciertos datos, como por ejemplo la curvatura de la raíz, el grosor de la raíz, que eso mismo, si yo estoy viendo por ejemplo un instrumento, una lima, en un conducto mesial que está muy inclinada, una raíz muy gruesa, entonces por ende puedo pensar que ya hay un MB2 ahí, porque es una raíz muy gruesa, entonces puedo pensar que hay más conductos en esa misma raíz. Entonces no debemos de obviar la información que nos da la radiografía, es muy valiosa, y como les decía, vean, si es una radiografía digital, precisamente nosotros vamos a exponer al paciente a mucho menos radiación, que eso es muy bueno. Va a ser mucho menos la radiación, y algunas personas preguntan, bueno, ¿cuánto? Una reducción de la radiación más o menos reporta la literatura de un 75 o un 80%, y esto cumple con la regla de Alara. La regla de Alara actualmente se está modificando. Vean, Alara precisamente era la radiación más baja posible, ¿no? Y ahora ya no es así, ahora es alada. Es la radiación más baja, pero mientras sea aceptable para hacer un diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos una radiografía con poca radiación para cumplir la regla de Alara, pero no nos sirve para diagnóstico, pues vamos a terminar radiando más al paciente por tomar dos o tres más. Entonces, necesitamos la radiación que sea suficiente para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, vean cómo es bien importante todo esto que me tomó para hacer, para explicar por qué una radiografía preoperatoria y una radiografía para corroborar longitud de trabajo. De ahí, este es otro tip. Vean, una adecuada cavidad de acceso. Pareciera que esto es muy básico, pareciera que esto de pronto es muy básico, pero a veces sí se barre, ¿no? Por ejemplo, vean, los requisitos primordiales para hacer un acceso. Primero esto, que ya lo sabemos, ángulos retentivos, forma de conveniencia, pero esta última parte que yo voy a hacer mucha énfasis en la remoción total de restauraciones. Porque por muchas veces, inclusive, ¿no? O sea, alguien dice, quiero ser muy conservador y no quito la restauración. Eso no es ser conservador. El ser conservador precisamente es cuando se puede ser conservador, se hace. Pero cuando hay una restauración, la restauración se tiene que ir. Porque si no, precisamente el metal, como en este caso, ¿vean? El metal puede interferirme ahí con la longitud de trabajo. Qué bueno que no pase, ¿no? Pero si el metal finalmente está presente y la lima está tocando con la restauración, por ejemplo, una corona, también va a interferir con la longitud de trabajo. Entonces, vamos a tener una medición errónea. Entonces, es bien importante este otro criterio, la cavidad de acceso, ¿no? El segundo, quitar todas las restauraciones. Perdón, en la parte de cavidad de acceso, quitar todas las restauraciones y obviamente que quede libre de caries. El tercero, una regla milimétrica bien calibrada. Esto también es bien importante. De pronto tenemos reglas milimétricas de diferentes marcas y a veces la estandarización no es muy buena. Entonces, la idea es que tengan, o ya sea que de una misma marca, o tengan una regla milimétrica que ustedes sepan que es confiable, precisamente porque si el paciente, tenemos dos sesiones o dos o tres sesiones y no ocupamos la misma regla, por ahí podemos estar cayendo en un error, una iatrogenia. Este es otro, el cuarto punto, bien importante, aislamiento absoluto. Acuérdense que estos localizadores son altamente sensibles. Ahorita vamos a ver algunos artículos
del por qué, pero aislamiento absoluto, pues obviamente el localizador está totalmente en contacto con, obviamente para la irrigación ni se diga, ¿no? Para el tratamiento de conductos ya hay una regla que se suena mucho en internet y es muy trillada, si no hay aislamiento, no hay endodoncia. Entonces, el aislamiento absoluto es bien importante, porque obviamente ahí tengo todos los tejidos orales alrededor de mi instrumento que pueden darme también un falso positivo en mi toma de lectura. Entonces, vean, este es bien, está ahí, por ejemplo, esto es un segundo molar aislado, y podemos ahí, por ejemplo, cuando tengamos algunos bordes en donde se nos salga un poquito de encía, inclusive para que no se nos vaya hipoclorito, podemos meter esta resina hueca, puede ser una resina de cualquier marca, que ustedes la pueden retirar muy fácil y pueden, les ayuda inclusive para mantener el hipoclorito de sodio que no se vaya hacia tejidos orales y también para eso, ¿no? Para aislar también los tejidos. Ahora, ya tenemos el aislamiento absoluto. Aquí está un ejemplo. Está bien aislado. Ahí tenemos la grapa, tenemos precisamente la resina hueca alrededor y vean cómo el localizador está marcando sumamente bien, ¿no? Muy estable. Entonces, ahí no tengo problemas en la toma de longitud de trabajo. Entonces, el quinto punto, para mí, todos los puntos son bien importantes, como ven, como son bien sencillos, pero el quinto punto para mí también es muy crítico, porque es donde tenemos que tener una referencia reproducible, que eso es algo en donde ser muy enfático, una referencia reproducible, que sea apuntada a una historia clínica del paciente. Miren, yo les voy a compartir, esta es mi historia clínica, ahorita la vamos a poner. Y hablando un poquito de la referencia reproducible, lo pueden hacer precisamente en dientes posteriores, en molares. Pueden ocupar una fresa precisamente de estas, que es como de rueda, y entonces aplanan las cúspides, porque muchas veces nos estamos tomando, ok, la cúspide mesio-vestibular o mesio-lingual, pero finalmente la cúspide tiene diferente. Si estamos hablando de una cúspide, podemos apoyarnos sobre la mera cúspide o un ladito, y entonces ya estamos ahí cayendo en un error. Entonces, perdemos longitud de trabajo entre una cita y otra. Entonces, lo mejor aquí, vean, el hecho de que yo pueda bajar de oclusión el diente y pueda aplanar las cúspides con una fresa, me va a dar varias ventajas. La primera es que voy a empezar desde ahí a controlar un poco de dolor. Definitivamente, los dientes posteriores, ya está reportado en la literatura, van a necesitar protección cúspide. Entonces, me le vuelo las cúspides al paciente, va a regresar mucho mejor sin inflamación, y aparte eso voy a tener una buena referencia y totalmente reproducible, que es esto lo que les decía. Finalmente, si yo entonces empiezo a aplanar las cúspides, tengo un mejor punto de referencia, ¿no? Para tomar mi longitud de trabajo. Y esta es la historia clínica que les decía. Miren, la manera en cómo yo trabajo es en este apartado. Vamos a hacer un ejemplo tentativo, ¿no? Por ejemplo, un conducto que es un mesiovestibular de un órgano dentario 16, la longitud tentativa, primeramente la tomo con puro localizador de ápices, ¿sí? Una vez que ya tengo yo la longitud tentativa, entonces me voy a corroborar radiográficamente y entonces ahí es donde va a variar un poquito. Puede variar 0.5, puede variar 1, y entonces yo lo corroboro. La corroboración, la longitud definitiva me la va a dar el localizador más la radiografía. Y entonces ahí es lo que les decía, tengo que tener un punto de referencia que yo pueda reproducir en mi segunda cita. Esto también es importante, el uso de una lima, poner por ejemplo la lima inicial, la lima final, para que sepa yo, por ejemplo, si terminé la instrumentación durante la primera cita, cómo voy a obturar y el número de grapa. En algunos casos, que son muy difíciles de aislar, esto de tener el número de grapa es sumamente bueno, porque entonces yo recuerdo perfectamente y lo que me tomó hacer en la primera cita 5 minutos, en la segunda cita, que ya sé qué grapa es la que voy a usar, me toma un par de segundos nada más. Entonces, eso es algo que es bien importante. Y vean esto, ¿no? Entonces, ya tengo ahí, por ejemplo, ahí a plano. De todos modos, esto se va a una reconstrucción. Y mi punto de referencia con el instrumento es muy fiel a la cita pasada. Entonces, yo nada más ahí corroboro la instrumentación de la cita, de la primera cita. Ahora, lo que les decía. Localizadores apicales, en este estudio, vean, lo que hacen es precisamente con las variaciones anatómicas, ellos ven y comparan los localizadores. Dicen, bueno, los localizadores son muy buenos, actualmente, como decía, los de cuarta generación, pero si el conducto está patente. Entonces, yo lo que siempre les digo a mis alumnos o a las personas con las que platico es, al menos en mi consulta, el 70% es retratamiento.
Entonces, yo no tengo conductos patentes en un 70%. Ahí se me complica un poco. Entonces, vean este otro artículo de retratamiento en donde habla acerca precisamente de esto, de los conductos obstruidos, ¿no? Entonces, si tenemos un conducto corto que ya está obstruido, vean en esto, en esta tabla, ven todos los pacientes que metieron en este estudio, hay retratamientos, dientes vitales, no vitales, obliteración del conducto, cuando hay restauraciones metálicas, ¿qué tanto influye? Está muy bueno. Si lo pueden leer completo, se lo recomiendo mucho. Pero vean una de las conclusiones a las que ellos llegan. Si nosotros quitamos la obliteración del conducto, el porcentaje se me va hacia arriba, en un 80-97%. Es decir, si nosotros excluimos la obliteración de este conducto, los localizadores funcionan muy bien. Pero no debería ser así, ¿no? Porque finalmente lo que yo quiero es tener una lectura lo más fiel posible cuando yo estoy teniendo un retratamiento, que ya de por sí el caso es complicado. Y vean este otro estudio en donde precisamente tratan de extrapolar esto en un estudio in vitro y dicen, bueno, vamos a hacer esto. En este estudio vamos a tener conductos patentes y vamos a tener conductos, vamos a obstruir conductos a 2 milímetros. Y entonces ven que el de los localizadores más sensibles o el que mejor marca en este estudio es el APX-ID. Precisamente el que no sufre interferencias en la presencia de obstrucción foraminal. Finalmente, lo que les decía, mientras en los otros grupos, cuando son patentes o llegan a longitud apical, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema entre los localizadores, pero finalmente el que más me marca fiel cuando está obstruido otra vez es este, que es el APX-ID. Y les voy a hablar un poquito de él, del APX-ID. Vean, este localizador precisamente es el que tengo ahí en el consultorio. Y aquí está un poquito de lo que hemos estado platicando, de dejar la instrumentación. A mí me gusta mucho dejarlo a 0.5, basado obviamente en los estudios de Kuttler, en toda la literatura. Y precisamente la recomendación de este artículo, es del que están viendo ahí en la pantalla, es precisamente llegar a 0 y regresarse a 0.5 y dejarlo ahí. Y de hecho este localizador ustedes lo pueden calibrar ahí. Vean, ahí lo estoy calibrando yo presionando esos dos botones. Lo pueden empezar a calibrar a 0.5 para que desde que ustedes lleguen a 0.5 les esté avisando que ya están a donde quieren estar, o lo pueden dejar calibrado 0. Esa es una opción para el usuario, ¿no? Que les da este localizador, que a mí se me hace de los más estables que hay en el mercado. Entonces, vean esto. Y la otra parte importante es para los que ya estén o los que ya sean usuarios y digan, a veces me han dicho, oye, Jorge, es que a veces siento como que no me marca. Son dos cosas. Pueden ser, chequen la pila y hagan esto. Si ustedes están trasladándose constantemente de consultorio en consultorio, finalmente hay una memoria parecida como una USB que trae el localizador. Métanlo nada más. Con el simple hecho que ustedes lo metan al localizador, se los va a volver a calibrar a 0.5. Entonces, es como un reset. Hagan cuenta que es como si estuvieran reseteando el localizador para que vuelva a marcar de una manera fiel. Si sienten que no está marcando muy bien, lo que tienen que hacer básicamente nada más es eso. Y vean cómo es que funciona en boca. Este es un video que grabamos precisamente simultáneamente. Uno es la cámara del microscopio y la otra me están haciendo ahí el favor de grabar el localizador. Entonces, vean, cuando yo meto la pinza en el instrumento, vean la cavidad de acceso a hipoclorito sódico dentro y vean lo estable que es. Ahí, por ejemplo, me estoy saliendo un poco y estoy regresando. Y entonces, como les decía, lo dejamos en 0.5, ahí estoy afuera, lo dejo un poco para que vean lo estable que es, como no oscila. Regreso, como les decía, hipoclorito de sodio adentro y vean cómo no oscila. Entonces, como les decía, el conducto puede estar lleno de hipoclorito de sodio, de sangre o de DPA. Ahora, vamos a ver algunos casos también, cómo manejar, en algunos casos, cómo el localizador nos puede ayudar también como un elemento diagnóstico, que eso es algo bien importante en el caso de perforaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando estemos dudando nosotros en que un poste está perforando, es un medio, muy buen método diagnóstico para determinar. Entonces, acuérdense otra vez de lo que ya habíamos estado hablando. Finalmente, la longitud de trabajo, perdón, la radiografía, en la radiografía tenemos una imagen bidimensional. Entonces, en esta imagen bidimensional podemos perder esta tercera dimensión y el poste, por ejemplo, puede estar perforando hacia tanto vestibular como lingual. Entonces, nosotros automáticamente con el clip metemos tocamos el poste y el localizador nos va a marcar pasado. Entonces, ahí es como un método diagnóstico, eso quiere decir que el poste sí está perforando. Entonces, ya ni siquiera antes de removerlo, porque muchas veces remueves esos postes y el paciente cree que tú perforas. Entonces, desde antes estás diagnosticando, ¿no? Ahora también puedes mandar a hacer un CBCT para corroborar, ¿no? Es un buen método diagnóstico también. Ahora, hablando de perforaciones,
ya de perforaciones, ¿cómo manejo las perforaciones con el localizador? Hablando un poquito de perforaciones, en pronóstico tenemos, por ejemplo, el tiempo, la extensión y el lugar de la perforación. Recuerden que no me voy a meter mucho en esto, pero las perforaciones que son hechas en tercio cervical son las de peor pronóstico. Pero tengan cuidado cuando haya perforación y si quieran tomar longitud de trabajo. Vean, por ejemplo, en este caso de perforación, aquí el paciente llega a la consulta y le dicen, ¿sabe qué? Es que usted tiene 7 conductos, 8 conductos y por eso no terminamos la endodoncia en 5 o 6 citas. Entonces el paciente se va a ese consultorio, llega y entonces vean, ahí está la perforación. Y lo que hay que hacer ahí, si yo de entrada primero decido tomar longitud de trabajo, pues va a marcar erróneo el localizador. Ahí no vamos a tener una longitud fiable. Entonces lo que tengo que hacer, tengo dos opciones. Una, sellarla de manera provisional o sellarla de manera definitiva. ¿Sale? Entonces, en este caso, se sella de manera provisional con Provisil. Entonces, ahí está. Vean, el caso está ya sellado. Y entonces, ahí no tengo que tener problemas con la interferencia en la longitud de trabajo. ¿No? Entonces, ahí se selló con Provisil. Puede ser con la misma resina que les decía, que es una resina hueca. La pueden poner ahí para sellar nada más y hagan todo su protocolo de instrumentación. Y en este caso, por ejemplo, el rehabilitador ya decidirá cómo reconstruir esa pared. No, yo no lo hago. O si lo quieren, lo pueden hacer con resina ustedes. Y ahí está el caso, está terminado, ¿no? Entonces, si yo hubiera, por ejemplo, vean como, por ejemplo, en el mesiovestibular, en los mesiovestibulares, si hubiera tomado longitud de trabajo ahí, está muy, muy pegado a donde está la encía. Entonces, me hubiera marcado erróneo ahí el localizador, me hubiera marcado pasado. Ahora tenemos esta otra, que precisamente para el sellado definitivo, lo podemos hacer al final. Podemos sellar provisional durante la instrumentación, y podemos sellar al final definitivo. Entonces, en este caso ya se está sellando ahí. Durante la instrumentación se estuvo tomando longitud de trabajo y demás con la perforación sellada de manera provisional. Y al final del tratamiento se está sellando. Pueden hacerlo de cualquier manera. Pueden hacerlo al inicio del tratamiento o al final, como ustedes gusten. Entonces, esas son las dos opciones. Pero definitivamente tiene que la perforación tiene que estar sellada para tener una buena toma de longitud de trabajo. Y esto, ya un poquito para terminar, tenemos aquí 40 minutos, son 45 minutos y otros 15 para que me bombardeen de preguntas. Tengo 5 minutos, pero voy a hablar un poquito acerca ya, por último, de los localizadores. Y acuérdense, bueno, al menos a mí cuando estaba estudiando, estuvimos revisando algunos artículos en donde los localizadores tenían problemas con los pacientes, o al menos era una contraindicación con los marcapasos. Actualmente hay estudios, vean, precisamente de los localizadores apicales y los marcapasos. Recuerden que estos marcapasos, los pacientes que tienen problemas de bradicardia o taquicardia, precisamente se les son implantados, y se les son implantados abajo de la clavícula izquierda, ¿no? Entonces, estos son más o menos de abajo, de estar de la posición de la clavícula izquierda hacia el medio oral, son más o menos unos 15 a 20 centímetros. Entonces, vean, precisamente aquí están las conclusiones del artículo. Si yo, por ejemplo, una de las conclusiones del artículo es que no había suficiente evidencia científica para decir que los localizadores no están contraindicados, por eso precisamente no se usaban. Porque en el estudio que se usaron, o en el estudio que decían que era contraindicado, los localizadores están muy cerca de estos precisamente marcapasos. Entonces, obviamente, si están muy cerca, 2, 3 centímetros, 5 centímetros, sí van a afectarlos. Pero en este artículo, vean, si nosotros los ponemos de 10 a 15 centímetros lejos del marcapasos, que precisamente no tiene nada que ver con el medio oral, de 10 a 15 centímetros es suficiente para que estos no tengan ningún problema ni interferencia con los marcapasos. Entonces, se desmiente un poco la parte en la que el localizador causaba problemas en pacientes con marcapasos, ¿no? Entonces, ya no es como antes. Algunas de las variaciones en la toma de longitud de trabajo es, por ejemplo, en ápices inmaduros, pues tenemos que ocupar el método radiográfico forzosamente. En resoluciones internas y externas, donde ya está perforando la raíz hacia tejidos periapicales, de igual manera tendríamos que tomar una longitud de trabajo de manera hacerlo con el método radiográfico. Entonces, son algunas de las variaciones que tenemos,
Y bueno, alguna, esta conclusión que me gustó del artículo, es algo que viene en este artículo, de precisamente, vean, desde el 84, habla acerca, como conclusión, las medidas cortas son aceptables, ya que la constricción apical puede ubicarse hasta 3 milímetros por debajo del ápice. A diferencia de lo que estamos criticando al inicio, las mediciones de las personas que quieren ver el instrumento exactamente en la punta de la raíz no es tan aceptable, porque ahí prácticamente estoy o sobreinstrumentando o sobreobturando. Entonces, esta es la conclusión de la charla. Espero que les haya servido. Vamos a empezar ahorita con las preguntas. Les voy a dejar aquí mis datos. Si ustedes tuvieran alguna duda, les gustó algún artículo, con mucho gusto se los comparto. Y les voy a dejar esta frase, como les decía al inicio, finalmente la preparación nunca acaba, del doctor José Luis Jácome. La semilla de la ignorancia es la flor del fracaso. Entonces, continúan preparándose, continúan viendo estas conferencias en línea que les ofrecen algunas casas comerciales, inteligencia dental. Finalmente es un medio para seguirse preparando y armarse, como les decía, la evidencia junto con la tecnología seguramente los va a llevar al éxito. No sé si ahorita vamos a entrar a las preguntas. Sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ochoa, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cabo Care, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 714-714. Doctor, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Tenemos una pregunta del doctor Martínez. En un acceso con sus cuatro paredes íntegras sin interferencias metálicas, ¿qué factor me podría causar una mala lectura con el localizador? En un acceso con sus cuatro paredes íntegras sin interferencias metálicas, ok. Bueno, hay varios. Por ejemplo, primero, acuérdense que es el doctor Adán Martínez. Acuérdense, doctor Adán Martínez. Finalmente, si es un molar, primero tengo que elegir un instrumento que sea sumamente flexible para que yo, por ejemplo, una lima 10, si yo elijo una lima de mayor calibre, probablemente no pueda llegar ni siquiera a longitud de trabajo. Entonces, primero es eso. Y de ahí lo que le decía, de preferencia, siempre que tenga su acceso y demás, que esté húmedo. Finalmente, el localizador funciona a base de conducción de electrolitos, entonces si está húmedo es mucho mejor. Si está seco, de todos modos le va a marcar, pero puede variar un poquito. Entonces en humedad es mucho mejor. Muchas gracias, doctor. El doctor Córdoba nos pregunta, buenos días, saludos desde Colombia. Mi pregunta es respecto a dientes con lesión apical, ¿hay alguna alteración al estar presente o tiene alguna indicación al presentarse esta situación? Sí, eso es bien importante, doctor, porque cuando hay lesión periapical, precisamente estamos hablando de una lesión periapical, por ejemplo, que tiene una cronicidad, entonces muchas veces en esas lesiones ya hay resorción. Entonces, si yo veo mi instrumento exactamente en la punta de la raíz, como vemos en una de las radiografías, si yo veo mi instrumento en la punta de la raíz, probablemente esté sobreinstrumentando y mandando bacterias hacia tejidos periapicales, que es algo que ya no quiero. Entonces, en esos casos donde hay lesión, lo más conveniente es quedarse un poco cortos, ¿no? O sea, a donde marque el localizador, acuérdense, si yo, por ejemplo, ocupo en estos de lesiones preapicales, puedo ocupar el método de llegar a cero y regresarme a punto 5, precisamente para estar seguro que estoy dentro del conducto, porque ahí puede haber resorción. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor López. ¿Cuáles son los localizadores más actuales de cuarta generación y cuál sistema rotatorio, me recomienda? Mira, los de cuarta generación tenemos desde el Apex ID, Roots ZX, que básicamente son los que están más fuertes ahorita en el mercado, y de los sistemas rotatorios, el que yo ocupo en mi clínica son dos. Básicamente el K3XF lo ocupo, me gusta mucho para retratamiento, y el TF Adaptive lo ocupo para conductos vírgenes de manera normal. Lo que pasa es que en muchos de los estudios de los que están en los journals, como tú lo puedes corroborar,
marcan acerca de... A mí me importa mucho cuando estoy ocupando un sistema rotatorio, que el sistema rotatorio me sea lo más fiel a seguir la anatomía del conducto. Entonces, de los que son más fieles, o si no es de los más fieles que hay en la literatura, es el TF ADAPT, y por eso es que cuando es un diente virgen, me voy con puro TF. Y cuando hay que hacer retratamiento, el K3 es muy bueno para... K3XF es muy bueno para hacer retratamiento. Entonces, Juan Carlos, en algún momento, si tienes alguna duda de esto, te puedo... mandar algunos datos de este K3XF, o si apuntaste mi correo, con mucho gusto te mando por ahí la técnica para retratamiento. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Asensio. Dice, buenos días, ¿un conducto accesorio puede alterar mi longitud de trabajo con el localizador? Así es. De hecho, uno de los artículos que presenté hablaron acerca de esto de las variaciones anatómicas. Acuérdense que finalmente lo que está haciendo el localizador es medir las cargas del tejido del ligamento periodontal. Entonces, si yo tengo un conducto accesorio lo suficientemente grande en apical, puede que tenga un problema en variación apical y no lo puedo saber finalmente eso. Por eso hay estudios de microcity, porque no lo puedo saber clínicamente. Entonces, a menos que sea sumamente grande para que me pueda causar una distorsión en longitud de trabajo, entonces ahí sí, ahí tengo otros medios para corroborar, como por ejemplo la tomografía, ¿no? Si me sigue dando problemas, entonces mando a hacer tomografía, pero son variaciones anatómicas que sí existen y que sí se presentan, y es uno de los problemas en la longitud de trabajo en algunos casos. Es nulo, es muy poco lo que hay, que realmente sea sumamente grande para que me dé una variación lo suficientemente grave para que mi tratamiento fracase, pero sí los hay, doctor. De hecho, esos casos se abordan quirúrgicamente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué resina utiliza, doctor? ¿Qué resina? Ah, ok. Para reconstruir, ocupo Sonic Fill. Sonic Fill es una resina tipo Bulk Fill. Y es... funciona... precisamente es un aditamento que va a la pieza de baja. Y entonces la resina sale... por medio de vibraciones ultrasónicas, ya no tengo que hacer incrementos de 3 a 5 milímetros. Entonces, ya no tengo que hacer incrementos pequeños, sino me voy de 3 a 5 milímetros para reconstruir muy rápido. Muchas gracias. El doctor Antonio Cruz nos pregunta, ¿el uso de ganchos de otra marca interfiere en la medición? ¿Y de qué metal están fabricados? Mire, la verdad es que yo siempre les recomiendo que finalmente el uso de los ganchos lo ocupen la marca que es, ¿no? Porque precisamente si fíjense que cuando estaba estudiando en el posgrado, tuvimos la oportunidad de probar diferentes localizadores. Entonces, los ganchos no estaban estandarizados. O sea, los ganchos están sumamente revueltos. Y de pronto, cuando metíamos un gancho en el localizador, ya el gancho ya no ajustaba bien. Entonces, eso sí me podía provocar un problema de toma de longitud de trabajo, porque entonces el gancho se está saliendo y no está contactando bien donde debe contactar. Si yo meto un gancho de diferente marca al mi localizador, puede que haya una alteración en la entrada de la hembra, porque el gancho tiene una función como macho. Entonces la hembra es donde empieza a ver un poquito, se empieza a ampliar, y entonces el gancho ya de la marca ya no entra bien. Entonces ahí sí puede haber un error en la toma de longitud de trabajo. Y están hechos de acero. Muchas gracias. La doctora Norma Vega nos comenta, excelente conferencia, ¿el localizador Propex 2 es recomendable? Miren, la verdad es que en los estudios, finalmente, nosotros nos basamos en literatura, ¿no? Entonces, en los estudios, lo que les decía, a mí lo que en mi consulta es un 70% prácticamente de retratamiento. Actualmente el Propex 2 es de cuarta generación, y por ejemplo, yo lo que sí les recomiendo mucho, y ustedes lo pueden constatar, es que los localizadores que ustedes tengan no sean localizadores pequeños. ¿Por qué? Porque eso podría hacer que el localizador sea un poco inestable. Entonces, un localizador que tengan una base en donde puedan ustedes colocarlo, eso les va a dar un poquito más de seguridad en la toma de longitud de trabajo. Y lo que hablamos un poquito, ¿no? También, por ejemplo, los pacientes que tienen marcapasos, entonces si yo pongo, ahí sí podría causar un problema. Acuérdense que el marcapasos se pone precisamente abajo de la clavícula izquierda, entonces si yo pongo el localizador en el pecho estaría muy cerca. Entonces el Propex 2 es un buen localizador, es una localización ya de cuarta generación, pero si yo me voy a lo que yo necesito en el consultorio, me voy por estos últimos, ¿no? Muchas gracias, doctor.
La doctora Valencia nos pregunta, ¿hay localizadores que no marcan a qué distancia estoy? ¿Solo marca con colores? ¿En qué color es el indicado para terminar la endodoncia? ¿Es una pregunta? Ajá, ok. Ahí lo que dices que no marca distancia donde estoy. Bueno, pues yo te recomiendo mucho que sí tengas los localizadores que te marquen con colores. Yo la verdad es que sí desconozco esos localizadores, pero te recomiendo que tengas los que te marquen con colores y que te marquen con número, porque eso es bien importante. Finalmente sabes a qué distancia estás exactamente, si estás 0.5, 0.8, y entonces tienes un rango mucho más fiel. Y puedes decir, bueno, si fracasó el tratamiento puede ser porque no llegué a longitud de trabajo, ¿no? Entonces eso es bien importante, la parte en la que sí vengan los colores y la parte en la que venga también a cuánto te estás quedando. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Villegas, ¿a qué se refiere con conducto húmedo? Ok. Cuando estoy yo haciendo mi protocolo de hacer acceso y demás, estoy irrigando. Obviamente estoy... ocupé ya agua de la pieza que precisamente no quiero que esa agua se meta a los conductos y empiezo y lo cambio por hipoclorito de sodio. Entonces, cuando estoy irrigando precisamente para quitar todo el detritus que yo provoqué con mi pieza de alta para hacer el acceso y demás, eso es un conducto húmedo. Con eso es suficiente para que yo pueda introducir mi instrumento. Acuérdense que esto es bien importante. Cuando precisamente yo estuve en una charla en donde hablaban acerca de tener hipoclorito de sodio dentro del conducto siempre, porque aparte de esto me sirve como un como un lubricante para mi instrumento. Entonces la parte de reconstruir las paredes precisamente también es para que yo pueda tener un buen reservorio de hipoclorito de sodio. Entonces con eso es suficiente para que yo pueda introducir mi instrumento y tenga suficiente humedad para marcar para tener una buena lectura. Perfecto, gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Morales. Buenos días, doctor. He ocupado el localizador y he tenido variaciones de 29 milímetros y no desciende la lectura. ¿A qué se debe? ¿A dónde está, perdón? La número 12. Uh-huh. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no la encuentro. He ocupado el localizador y he tenido variaciones de 29 milímetros y no desciende la lectura. ¿A qué se debe? Bueno, mire, ahí lo que les decía, no sé qué localizador estén ocupando, pero lo que les decía, son dos cosas como bien básicas, pero deben de checar que el localizador que tengan puedan tener esta función de restablecer los valores. Como les decía, esos de cuarta generación ya traen una base de datos. Entonces, esta memoria que trae el Apex ID es como para hacer un reset. Entonces, cuando el localizador se mueve de lugar o si lo están transportando, puede que haya un problema ahí en la lectura. Entonces, no está dando lecturas tan fiables. Y si en este caso estén ocupando el Apex ID, pues basta con dos cosas. La primera, como les decía, que chequen las pilas y la otra que le pongan, si lo están moviendo constantemente, entonces que lo estén... reseteando constantemente o reprogramando con esta pequeña memoria. Si es otro tipo de localizador, entonces chequen si hay alguna manera de resetearlo o si lo están moviendo constantemente, precisamente traten de hacerlo de manera constante o chequen las baterías. Finalmente eso es lo que puede ser. O lo último o lo peor es el localizador, ¿no? Muchas gracias, doctor. El doctor Franco nos pregunta, ¿el uso de localizador de conductos es siempre en un medio húmedo, perdón? Actualmente los de cuarta generación puede ser o no en medio húmedo, pero finalmente cuando el conducto está obstruido, se recomienda que esté húmedo, porque finalmente ya hay una obstrucción del foramen en donde no está permitiendo la lectura. Sin embargo, los localizadores son muy sensibles y por medio de la humedad puede transmitir esas cargas hacia tejidos periodontales apicales. Perfecto. El doctor Ramírez nos pregunta, en una lesión periapical en donde se ha manifestado destrucción de hueso periapical, ¿puede fallar la medición al llegar al borde del foramen? Lo pregunto por el cierre de circuito que busca el localizador apical. Exacto, es lo que le decía, doctor, precisamente una pregunta atrás, se refería a eso. Cuando hay lesiones muy grandes, precisamente microscópicamente ya debemos imaginar que hay resorción, por ende ya el conducto no está bien constituido en apical. Entonces lo que debemos hacer ahí es quedarnos ligeramente corto y funciona muy bien lo que les decía. Lleguen a cero, sálganse un poquito y regrésense a 0.5 o inclusive a 1.
y entonces ahí están instrumentando de manera segura, porque si no, de otra manera, si yo lo veo, si yo quiero ver el instrumento en esos casos hasta apical, prácticamente estoy instrumentando fuera ya de la raíz. Muchas gracias, doctor. Y nos pregunta la doctora Butrón, ¿qué tan fiable es el localizador WAPEX 3? La verdad, no lo he visto en la literatura, que sí, ya lo vi, WAPEX 3, de Goodpecker, ¿no? No lo he visto reportado en estudios de literatura hasta ahora, y ahí sí no le puedo hacer muy, mi respuesta no va a ser, la verdad es que muy buena, porque no lo he visto que lo comparen en los journals. Hasta ahorita, como les decía, el Pixie, Pixie 2, el RootsATX, el Apex ID, son los que están pegándole fuerte ahí en comparaciones en la literatura. Entonces, no es que sea malo, puede que sea bueno, pero finalmente no tengo algún artículo o algo que me respalde para poder contestar la respuesta, doctora. El doctor Samarripa nos pregunta, muchas gracias por la conferencia. ¿Hay en YouTube algún video donde especifique más el uso del localizador IPEX, ID en español? Sí, de hecho hay varios tutoriales en YouTube sobre Apex ID, los pueden encontrar, están ahí en YouTube, tanto en inglés como en español, están ambos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿qué resina ocupa para sellado de la corona, el dique y la grapa? Ah, ok, puede ser, hay varios, de hecho hay uno de Ultradam, que es el Opaldam, puede ser el Blockout o otro que se llama Dentaldam. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Carmona. ¿Usted prefiere el sellado con resina o la resina como reconstrucción preendodóntica? Sí, de hecho, cuando me faltan paredes, la idea es reconstruir antes de iniciar mi instrumentación, precisamente por lo que les comentaba de tener un reservorio de hipoclorito de sodio. Entonces, durante mi instrumentación es bueno tener ahí el reservorio de hipoclorito de sodio porque les decía, desde la toma en longitud de trabajo ya tengo el conducto húmedo y aparte de eso me sirve como un lubricante para mi instrumento. Entonces, yo lo prefiero hacer antes. Ya el referidor decidirá si él tira la pared que yo reconstruí para poner una con su resina o ya preparar sobre la misma reconstrucción que yo hice. Perfecto, gracias. Dice que ¿qué pasa con la discrepancia que existe en el localizador cuando el conducto está húmedo? Sin sacar la lima y retirar el hipoclorito se modifica esta lectura. ¿Cuál sería la correcta? Sí, por ejemplo, depende, ahí volvemos a hablar un poquito acerca de cuál es el localizador que están manejando, si es de cuarta generación o no. Porque por lo general la discrepancia es muy poca porque estamos recomendando que sea que esté húmedo el conducto. Cuando yo quito cuando hay exceso de, por ejemplo, estamos hablando de líquido, puede ser un sangrado. Entonces, si está sangrando demasiado el paciente, entonces sí no es tan bueno. Entonces, ahí sí podemos, obviamente no podemos parar el sangrado, pero podemos estar ahí aspirando con el eyector para que nada más no se nos llene toda la cámara de sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hipoclorito de sodio, si yo retiro el hipoclorito de sodio, no debe haber variación, a menos que sea un localizador que no sea de cuarta generación. No debe ser gran problema la variación. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan, en una biopulpectomía, ¿qué cuidados debo tener al usar el localizador? Básicamente es lo mismo, ¿eh? O sea, no hay el cuidado es el mismo, o sea, no sobreinstrumentar y no sobreobturar. O sea, igual lo que les comentaba. Y en estos localizadores no es necesario salir de longitud de trabajo, perdón, no es necesario pasarnos. En estos casos de biopulpectomía, no es necesario hacer que el localizador llegue hasta -1, -2. Únicamente cuando llegue a 0.5, ahí me quedo y entonces prácticamente proceso a hacer la instrumentación. En donde sí les recomiendo salir y regresar un poquito es cuando haya lesiones muy grandes o cuando ustedes vean que el localizador de entrada no les está marcando de manera muy certera la longitud de trabajo. Entonces, ahí sí salgan y regresen y déjenlo en 0.5. Cuando son biopulpectomías, por ejemplo, por lo general, se llega a 0.5 y ya no hay gran problema, ¿no? Perfecto,